frente a esta artesanía o obra de arte sencilla en la ciudad, me pongo a pensar en su significado y me traslado al Evangelio, al Antiguo Testamento, el pozo de Jacob, el pozo donde la samaritana llegó a pedirle agua a Jesús. Mujer, tengo sed, dame de beber. Y entonces ella se confunde. Pero quiero saltar de esa escena del Evangelio a nuestra realidad cotidiana. El agro, el campo. El agua es fundamental para que la tierra produzca. Pero la tierra no produce sola sin el hombre que la labore, que la trabaje. Por eso, la agricultura, la cultura del agro, del campo, es la que nos permite a nosotros desayuno, almuerzo y comida. Genera los productos para nuestro alimento, para nuestro sustento. Y entonces debemos estar profundamente agradecidos con el campesino, con el hombre del campo, con el que produce para que nosotros podamos vivir. Gracias, Señor, por esta realidad de nuestros campos, de los productos de la tierra, de las semillas, del trabajo, de la investigación, de todo lo que favorece para que nuestra alimentación nos permita vivir bien y sobre todo que no falte el pan en la mesa de todos. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.